Bienvenidos a un programa más de Crónicas de la Ciudad, la voz de las delegaciones a través de los cronistas. ¿Y quién de nosotros no ha escuchado del famoso carnaval? Carnaval que se disfruta, que se vive en Veracruz, en Río de Janeiro, pero cuando hablamos de carnaval en el Distrito Federal, bueno, ¿de qué estamos hablando? Pues del famoso Peñón de los Baños. Y para hablar del Peñón de los Baños, estamos hoy engalanados con la presencia de tres personalidades de raigambre originario de este pueblo, de este barrio. Están con nosotros el señor Jesús Agustín Jiménez Cedillo. Buenos días, señor. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Bien. Y también con nosotros está su hija, la señora Margarita Jiménez Manríquez. Buenos días, mucho gusto. Y también nos acompaña el señor Juan Manuel García. Bienvenido, Juan Manuel. ¿Le quiere pasar el micrófono? Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, decía yo, Peñón de los Baños, y en Peñón de los Baños, carnaval. ¿Dónde está el Peñón de los Baños? El Peñón de los Baños, geográficamente, está al oriente de la ciudad, colinda, pues, con el aeropuerto internacional, con la colonia federal, colonia López Mateos, por otro lado la colonia Moctezuma, primera sección y segunda sección, la colonia Pensador Mexicano y un área de San Juan de Aragón. Ahí geográficamente se encuentra el Peñón de los Baños. Don Agustín, cuando yo pienso en el Peñón de los Baños, lo primero que me viene a la cabeza es una mancha urbana, porque ha descrito usted que hay, está el aeropuerto, un montón de colonias que están alrededor, y me parece muy difícil pensar que hubiera allí un pueblo originario, pero ya me adelantaba antes de la entrevista su hija, Margarita, que hay de todo, hay pueblos originarios, hay asentamientos urbanos recientes. Platíquenos un poco cómo es ese lugar. Bueno, hay mucha historia, ¿verdad? Desde, pues antes de que vinieran los aztecas, pues el lago de Texcoco, con su gran extensión, se distinguía en un cerro denominado Tepetzingo. Tepetzingo significa cerro chico, ¿verdad? Y que por los estudiosos de la materia, pues fue un volcán que no alcanzó a tener un crecimiento, un desarrollo como tal, ¿verdad? Pero estamos hablando ya de muchos años, ¿sí? Conforme fue transcurriendo el tiempo, ¿verdad? Y después de la conquista, ¿verdad? Pues, fueron encontrados vestigios que ahí existía un centro ceremonial de los aztecas, porque los aztecas encontraron pues en las propiedades de esas aguas termales curativas por su contenido de muchos minerales. Esto está certificado por organismos competentes de la materia, ¿sí? Déjame detenerme ahí un poquito. Tepetzingo. ¿Tepetzingo es hoy el lugar donde está la torre de control? No. Tepetzingo es el nombre del… Ah, sí. Disculpe, sí es a donde está un… Y es que quienes conocen la Ciudad de México y que se han perdido por allí en el circuito interior yendo hacia el aeropuerto precisamente, hay un cerrito. Sí. Tepetzingo, si bien entendí. Un cerrito. Y arriba de Tepetzingo está la torre de control que hoy controla los vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sí. El señor Agustín nos ha mencionado otra cosa muy importante. Ya ven que aquí nos encanta desmenuzar lo que los cronistas nos dicen. ¿Qué es? Hay aguas minerales, termales. ¿Todavía hay en esta región? Claro que sí.
Sí, actualmente sigue operando los baños, inclusive el nombre de ahora se conoce como Colonia Peñón de los Baños, pero es un pueblo originario y tiene mucho antecedente histórico. Los baños, actualmente funcionan y repetimos, son baños termales, pero sobre todo minerales, porque y curativos, por la cantidad de diversos minerales, que colaboran a la salud. Y es una de las raíces de entender por qué ha sido siempre relevante e importante el pueblo Peñón de los Baños, pues en este sentido por los baños, y aparte hay antecedentes históricos y tiene también connotaciones económicas porque era un centro de comercio por el lago de Texcoco que llegaba hasta el cerro del Tepetzinco, se comerciaba mucho, incluso en cuestiones de gastronomía también tiene su gastronomía que a la vez las mismas familias del Peñón de los Baños siguen promoviendo estas raíces, estas tradiciones de conservar la gastronomía. Juan Manuel nos puede dar mayor información sobre la gastronomía. Me permite, porque aquí lo que disfrutamos sobre todo es comer. Juan, platíqueme, ¿qué tienen de tradición allí en el famoso Peñón de los Baños respecto a la gastronomía? Pues bueno, básicamente, como estábamos colindando con el lago de Texcoco, toda esta, las fuentes y recursos que surgían del lago lo aprovechaban los antiguos habitantes para hacer uso de ellas, obviamente para comer, obviamente para comerciar también. Tenemos como particularidad las aves acuáticas, Okay. los patos, la recolección de algunos insectos y de algunos animales anfibios. También tenemos bueno, de los insectos, más bien era la huevera, Claro, que se claro. llama el aguautle, el Oh, famoso aguautle, que se utilizaba mucho en el Peñón de los Baños. Y tenemos también de las aves los famosos chicuilotes, los chicuilotes, wow. las ranas, los anfibios y algunos ajolotes. Sí. Toda esa gama de especies Ajá. nos sirvieron y todavía mantenemos de ello algunas tradiciones. Me gustaría empatar un poco con la experiencia que tuvimos de la gente de Iztacalco. Ellos prácticamente son vecinos Así del es. Peñón de los Baños y nos trajeron aquí unos guisos tradicionales que los disfrutamos como gato lamiéndose los bigotes, realmente. Pero ahora lo que están narrando nos llama la atención porque hay como una urdimbre que está, no sé si decirlo, abajo del asfalto, que es lo que sigue sosteniendo las islas sobre las cuales ahora vivimos. No, no sé si sea una imagen que se valga. ¿Estoy en lo correcto? Yo creo que sí, puesto que junto con Iztacalco, Iztapalapa, también tenemos esas mismas costumbres. Incluso tenemos también pues la particularidad de retomar también de alguna manera las menudencias de los pollos, las Ajá. tripas de los pollos, que son muy características en el Peñón de los Baños. Casi en todas las festividades mayores se utilizan estas formas de alimentación para poder retomar o recordar más bien nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Don Juan, déjeme darle la palabra al señor Agustín Jiménez Cedillo. Cuando empezaba yo como introducción a esta charla con los señores, me decía el señor Agustín, es muy importante que diga usted que soy Cedillo. ¿Por qué, señor? Bueno, la investigación que he realizado, pues son de las familias pioneras, el apellido Cedillo, el apellido Alpide, el apellido Caballero, el apellido Alfaro, el apellido León, el apellido Cabrera, el apellido Perea, Espinosa, Gutiérrez, Rodríguez, Nava. Por decir, son de esas familias pioneras que llegaron a lo que era la hacienda del Peñón. No, todavía no podemos hablar del Peñón de los Baños por su proceso histórico, ¿no? Porque, pues, por 1925 aproximadamente hubo un decreto publicado en el Diario de la Federación en el cual le daban la categoría de pueblo Peñón de los Baños. Y por 1938,
en el gobierno del general Lázaro Cárdenas del Río, ¿verdad?, expropia una parte de la hacienda del Peñón y le da la categoría de fundo legal del pueblo Peñón de los Baños, uh-huh. O sea, expropiación de una parte de la hacienda para crear el fundo legal, aunque esas familias, los primeros pobladores de esas familias, pues ya desde finales del siglo XIX, pues empezaron a luchar socialmente porque les dieran un reconocimiento, y desde luego hay antecedentes de esos escritos promocionales en el Archivo General de la Nación, así como en el Archivo Nacional Agrario, ¿verdad? Todo ha llevado una lucha de esos Cedillos. Y el apellido Cedillo, pues también hubo un patriarca de nombre Eligio Cedillo que llegó a tener bastante amistad con el general Álvaro Obregón, lo cual surgió un compadrazgo, y el general Álvaro Obregón pues iba continuamente al Peñón pues a disfrutar de esos guisos, ¿no? Pato a la barbacoa, pato en pipián, pato en mole, pato frito, así como también en forma parecida a los chicuilotes, las tortas de aguautle, los acociles, en fin, todo, como ya lo dijo Juan Manuel, toda esa fauna, ¿no?, que se daba en el lago. Pues es impresionante el mosaico que nos están pintando, porque es un mosaico histórico, es un mosaico culinario, es un mosaico, no sé, de relaciones, cultural, y algo muy interesante que estoy escuchando acá, pues la propiedad como estaba definida, entiendo que era un ejido, según me ha dicho, el ejido que seguramente a lo largo de los años se tuvo que pasar a ser parcelas privadas, que es el paso previo para poder hacer la urbanización que hoy se vive. Y sin embargo, sobre estas calles de asfalto se vive una tradición de la cual particularmente nos vienen a hablar hoy. Sí, particularmente es el tradicional Carnaval del Peñón de los Baños, compuesto por la participación de ciudadanos de la colonia, y está compuesto por tres barrios: el barrio de la Ascensión, el barrio de El Carmen, el barrio de Los Reyes. Cada barrio ahorita en su estructura social tiene un grupo organizador que convoca a diversas comparsas de diversas familias y adherentes, porque hay adherentes de otras partes de la ciudad o incluso de colonias aledañas que se han unido a este tradicional carnaval del Peñón de los Baños. Cada uno de estos organizadores de los tres barrios convoca y participan en la actualidad diversas comparsas. No se tiene contabilizado exactamente cuántas comparsas participan en cada barrio, pero por ejemplo te estoy hablando en el barrio de Los Reyes, este año que cubrimos el carnaval en los tres barrios, detecté mínimo 30, 40 comparsas distintas. Ajá. Y estamos hablando de en cada comparsa máximo 30 personas. Ajá. Mínimo son unos 5, 6, o hay individuales que van con su vestimenta. Y bueno, acabamos de pasar las fechas del carnaval son tres días que se convoca. Empezó el 8 de marzo. Ajá. El 2 de marzo, perdón. Tiene momentos culminantes. Por ejemplo, el miércoles, es tradicional que cada miércoles de ceniza se hace el evento, el simulacro de El Ahorcado. ¿El Ahorcado? Sí, en El Ahorcado es retomar el cuento o la leyenda de Juan. Bueno, el que sabe explica mejor este evento son mi papá y Juan Manuel. ¿Le podemos dar pero la incluso palabra? Yo veo raíces literarias. Ajá. Me recuerda mucho a la novela del Zarco.
del Zarco, cómo es famoso y es querido un delincuente porque roba para ayudarle a los ciudadanos, y bueno, y también abarca su enamoramiento con una dama. En el evento del ahorcado es muy famosa la novia, y Juan Manuel este año participó como la novia en el barrio de la Ascensión, y bueno, él puede contar más sobre este evento. Juan, le vamos a preguntar entonces profusamente a propósito del carnaval. Le puede pasar un poquito el micrófono, pero un poquito antes, me gustaría hacer énfasis en esto. Como les mencioné, nuestro propósito es fundamentalmente educativo. Son los muchachos de secundaria los que nos están viendo, y quería preguntarles, ¿saben lo que es un carnaval? ¿A qué está asociado? ¿Por qué hay carnaval en Brasil, en Veracruz, aquí en el Distrito Federal? Es una idea interesante. Hasta donde mi corto entender me da, es una fiesta de transición. Pasamos del invierno a la primavera, es el inicio de la vida y por eso hay fiesta. Y la fiesta se hace con las comparsas que nos ha mencionado acá Margarita. ¿Qué son las comparsas? Grupo de gente que baila. Por decirlo de una manera muy, muy, muy sintética, pero ya hecha esta introducción a mi corto entender, Juan, la palabra es de usted. Bien, como acabas de mencionar, pues sí, las comparsas es un conjunto de personas que se reúnen precisamente para esta celebración. También en tiempo de transición del invierno, del aletargamiento a la vida, del recogimiento a la plenitud. Wow. Esa es parte fundamental del significado del carnaval. Otra de las características del carnaval también es la música. La música es muy festiva, por cierto. Ajá. Muy festiva, muy acompasada. Tiene unos rasgos muy particulares en el Peñón de los Baños. Y se retoman distintos géneros musicales, y sobre todo de influencia europea, como la polka, chotis, paso doble. Wow. También se retoma música creada en México, las marchas militares, y desde el Segundo Imperio Mexicano, ajá, pasamos por la Revolución y el Porfiriato también. Entonces, es una gama impresionante. En la actualidad, se está tomando muy enfáticamente lo que es la música de banda, sinaloense, claro, duranguense, todo eso. Y esto está ejecutado precisamente por una banda sinfónica. Una banda sinfónica que ha ido evolucionando también a través del tiempo. El Peñón tiene su banda sinfónica. Así es. ¡Qué barbaridad! Sí, pero en el caso del carnaval se retoma la herencia que dejaron estos pioneros del carnaval. Esta herencia fue depositada en la banda de un pueblo vecino, San Juan de Aragón. Entonces, músicos de San Juan de Aragón, con también descendientes ya muy, muy lejanos y directos de los pioneros, forman parte de esta banda musical. ¿De cuánto tiempo más o menos estamos hablando de la tradición del carnaval? Pues, sin entrar en presunción, ajá, estamos por 135, 140 135 años. O sea, estamos hablando de que el carnaval es antecedente, no sé, a la Revolución Mexicana de 1870, 1800 y pico, ¿verdad? Así es. Para esto me gustaría que mi compañero Agustín nos narre un poquito al respecto. Por favor, por favor. Bueno, sobre aproximadamente de 135 años a 140 es que del Segundo Imperio, pues viene el Porfiriato, Porfirio Díaz toma el poder en 1877, ¿verdad? Lo cual de ahí pues va surgiendo ahí en el Peñón de los Baños, pues de aquellos señores jóvenes y desde luego de aquellos niños, y se inicia el carnaval porque es una de las tradiciones más antiguas. Hay también otras tradiciones. Entonces, retomando lo del carnaval, pues en la época de la Revolución, cuando entraron los carrancistas, se llevaron en pleno carnaval a varios jóvenes
que estaban participando ahí en el Peñón de los Baños. La leva. La leva, y también hubo otra leva zapatista, lo cual también volvieron otra vez, más o menos por esa época, se volvieron a llevar. Pero a partir de 1930, marca un poco más la tradición actual de lo que es lo que se denomina el ahorcado, ¿no? Uh-huh. Pues como una inspiración probablemente de Chucho el Roto, de la novela, ¿verdad? En el cual pues se enamora el bandido, uh-huh, y de una doncella, hija de un hacendado, y le hacen un juicio y deciden por ahorcarlo, y él pues ya en el momento, ya que ya está próximo, pues empieza a repartir su fortuna, ¿no? Pero lo hace con un mensaje social, ¿no? Con un ideal así de que se vivió en la época de ahí de Maximiliano, ¿no? Esa discriminación social y racista, ¿no? Porque dice, bueno, este dinero se lo dejo a la familia X, ¿verdad? Uh-huh. Mis borregos a la otra familia, mis caballos, pues se los dejo. Se refería a las gentes aficionadas a la charrería, ¿no? También, pues, les dejo este dinero pues a las familias más desprotegidas, ¿no? Y va mandando el mensaje en algo de que, pues, apoyada en un evangelio, ¿no? Que el que lo que se siembra se cosecha, ¿no? Y en otro vocabulario, el que la busca la encuentra, ¿no? Entonces, pronto. Pues ahí es el mensaje, desde luego, tanto el de aquellos ancestros como los actuales jóvenes, ¿no? Porque ahorita vienen muchos jóvenes, hay mucha población joven. Hay también, está tan arraigada esta tradición que por la misma composición musical es muy conmovedora, ¿sí? Estremece, emociona, de tal forma que hay niños que ya están disfrazados a los 2 años, escuchan la música y ya hacen movimientos. Uh-huh. Llegan a los 10 y ya hacen mejor el movimiento, ¿sí? Tiene una educación dicen, el pie dominante del hombre va a ser el izquierdo, pie dominante que va a ser de la mujer va a ser el derecho, y eso, okay, pues es un ritmo, ¿no? Y luego, pues también los músicos originarios del Peñón fueron perfeccionando, fueron haciendo un arreglo de tal de que cuando llegó la época que ya casi no había músicos peñoneros, pues el señor Baldomero Caballero Cedillo fue al pueblo San Juan de Aragón y vio a varios jóvenes talentosos como Silverio Fuentes, su hermano Felipe, y otros músicos también de San Juan de Aragón, en el cual fue a pedir el apoyo y él proporciona las estructuras, ¿no? Entonces, y también es muy trascendental que estos jóvenes, sus disfraces llegan a tener un costo desde 5,000 pesos, 4,000, 2,000, y eso pues es muy muy trascendental, pero ellos en base a su esfuerzo, ¿sí? Todo esto es a través de unas cooperativas que ellos mismos se organizan, pero que absolutamente no hay ninguna aportación oficial. Y desde luego, pues ya también hubo otros estudios que en el Distrito Federal existen 59 carnavales hasta ahorita censados, a reserva de que haya más, ¿verdad? Y desde luego, carnavales que tienen aproximadamente una antigüedad de no menos de 150, ¿no? Y los cuales todavía, por su calendario, todavía están ahorita participando, ¿sí? Y desde luego también tiene su historia, y qué bueno que a través de este medio se esté divulgando que está muy descuidada la cultura en México, en todas las delegaciones. Déjeme retomar aquí, esto es lo que me encanta de platicar con los cronistas. Nos dan unas cápsulas de historia comprimida, en una charla pequeñísima, don Agustín nos ha dado muchos años de historia y nos ha hablado de muchos eventos, sincretismo cultural, solidaridad, formas de organización, importancia económica, no sé,
cantidad de cosas, pero yo no soy el único que quiere platicar con usted. Tenemos gente en el chat. Vamos a darle paso para que cuando menos les den sus saludos antes de que nos vayamos. Así es, mi querido César, tenemos aquí mucha gente participando en el chat. Está con nosotros la técnica 34, la 34 y la 34. Tres conexiones, muchas gracias, de la técnica 34, la 75, la 77, 113, 22, 26, 30, 34, 44, 53, 60, 68, 91 y 92, participando con nuestros invitados. Y por aquí estamos platicando sobre el asunto de que los carnavales ya no se conocen como antes, precisamente lo que ustedes están comentando. Dice Maru que en realidad nunca ha ido a ninguno, que se, dice la técnica 30 que se desconoce el evento, deberían hacer una invitación a cada delegación para que participen. Dice también la técnica 30 que sí ha ido a un carnaval en el estado de Veracruz y Oaxaca, pero el carnaval de Oaxaca es más pequeño por porque es por comunidades. Dice Maru que este desconocimiento puede deberse a que estas tradiciones del Distrito Federal ya no se les hace difusión. Y bueno, también cambia según cada región y tradición. Maru también comenta, a los carnavales de provincia sí se les promociona, pero la verdad en el DF no. Desgraciadamente esto sucede en muchas ocasiones. Pues muchas gracias. Ahorita mientras escuchábamos los comentarios, surgieron aquí una serie de propuestas. La primera, ofrecerles un espacio para que en nuestro muy modesto publicación podamos poner el evento que ocurre año con año, que es el carnaval. Si es posible, pues montamos algunas fotos o videos. Pero también un evento que se aproxima, que es el simulacro de la batalla de 5 de mayo, que tiene lugar en San Juan de Aragón y en el Peñón de los Baños, ¿verdad, Margarita? Sí, es otra tradición muy añeja que tomó impulso en el siglo XX, estamos hablando de los 30, 40 a la fecha, y fue organizada por cuatro líderes morales y originarios del Peñón de los Baños. Estamos hablando de Esiquio Cedillo, de la familia Alpide, Rodríguez. Ahorita actualmente la organización de el Festival 5 de Mayo está a cargo de los descendientes de la familia Rodríguez. Y bueno, es otra tradición añeja y fuerte en cuanto a su organización y participación de los ciudadanos del pueblo Peñón de los Baños. Esa es la que le da fortaleza al carnaval. La tradición más querida ahí en el pueblo es la de la representación de la batalla del 5 de mayo y está próxima a celebrarse y se celebra precisamente el día que precisamente este año cae en sábado y lunes. ¿En lunes? Ah, perdón, corrijo, pero un sábado próximo al 5 de mayo se celebra. Muy bien. Y bueno, están cordialmente invitados. Sobre el comentario que hacían el público sobre el carnaval, sí, hay contabilizados hasta este momento 59 carnavales, el del Peñón es uno de ellos. Los invitamos a que se acerquen más a estas tradiciones e incluso juntándonos con demás cronistas de otras delegaciones, estamos tomando el impulso, nos estamos coordinando para difundir, e incluso se ha llegado a la reflexión que es la ciudad más carnavalera, incluso por encima, aunque hay un carnaval muy famoso en Veracruz, un carnaval en Mazatlán, podríamos estar hablando que la Ciudad de México es la ciudad más carnavalera, ¿no? E incluso soñamos que algún día se dedique un día a que se pase por Reforma y vean todos los comparsas y todos los carnavaleros que participan año con año en los carnavales de sus distintos barrios, ¿no? Y es una tradición hermosa y es cultural,
¿Por qué? Porque implica música, implica baile, danza, y estamos hablando de que por su organización tradicional de pueblos originarios se mantiene una permanencia en la formación de músicos, y se mantiene una permanencia en la forma de bailar. En el Peñón de los Baños, a mí lo que más me fascina y mi recuerdo desde la infancia es la forma característica de bailar en el carnaval, la forma en la que se mueve el paraguas. Antes eran en parejas, no había distinción entre comparsas, era una cuadrilla completa en cada barrio. Y eran parejas, y siempre ha sido característico la forma en que se baila y se mueve el paraguas al compás del baile y de las notas musicales de las bandas. Ahorita sigue permaneciendo este baile, esta forma de mover el paraguas, la música. Incluso aquí se nos escapaba mencionar al maestro Lino Cedillo, del barrio una familia del barrio del Carmen, que incluso compuso una canción que es un himno actualmente en esta época moderna, que se llama Chapinguito. Y bueno, es un himno que al escucharlo y nombrarte las olas, su coro, entiendes el amor al carnaval, el amor al Peñón de los Baños, y lo que significa ser del Peñón de los Baños. Juan Manuel, que es experto en la música, que nos hable de esa frase tan tan hermosa, ese coro de Chapinguito. Bueno, Juan, me gustaría mucho darle la palabra ahorita, pero ya tenemos el siguiente programa encima, así que quisiera invitarlos para que regresen con nosotros y nos traigan fotos y nos traigan videos. Algún video para que veamos esa peculiar forma de bailar y hacer el carnaval en el Peñón de los Baños. Si me aceptan la invitación, los esperamos aquí próximamente. Sí, con mucho gusto, gracias. Margarita, estamos muy agradecidos con usted. Don Juan, don Agustín Jiménez Cedillo. Muchas gracias, esto fue Crónicas de la Ciudad, es la voz de las delegaciones a través de sus cronistas. Esta es una muy venturosa colaboración entre DGESTV y la Asociación de Cronistas del Distrito Federal y Zonas Conurbadas, cuyo presidente es el señor doctor Agustín Rojas, que está aquí presente atrás de las cámaras viendo cómo hacemos el trabajo. Muchas gracias, don Agustín. Pues eso es todo, nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.